Un soldado mexicano murió y otros tres resultaron lesionados al volcarse la unidad en que viajaban sobre la supercarretera estatal Río Verde San Luis Potosí a la altura del kilómetro 46. La unidad militar Cheyenne doble cabina, perteneciente al cuadragésimo batallón de caballería de San Luis Potosí, circulaba por la ruta durante la mañana de este sábado. Ay, para los ay que se quedan parados en lo que entran las ambulancias. La Fiscalía del Estado practica las diligencias para el levantamiento del cuerpo del militar fallecido, mientras los tres heridos de gravedad son trasladados a un hospital de especialidades en la capital. Con información de Rocío López en San Luis Potosí, línea informativa: Omar Hernández.